buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a este espacio, a Córdoba de Cerca, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Arrancamos el programa de hoy, martes 7 de julio, y lo hacemos con una invitación, porque desde aquí les invitamos a una cita que tendrá lugar, que se celebrará el próximo viernes 10 de junio, y se trata de la nueva edición de la ya clásica Shopping Night, que celebra su novena edición después del parón obligado por la pandemia, y una iniciativa, una actividad en la que las calles del centro de Córdoba se llenan de vida, pero sobre todo de actividad económica. Para conocer todos los detalles de la programación, cómo se ha organizado y qué se espera de esa gran noche para el comercio pequeño, tenemos ya con nosotros a Manuel Blasco, presidente de Centro Córdoba. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por fin podemos decir que este año sí podremos disfrutar de la Shopping Night, que sin duda es pues ya un clásico, ¿no?, en nuestra ciudad. Cuéntame, porque hay una amplia programación. Bueno, deciros que hay que darle las gracias a todo el comercio del centro, al Ayuntamiento, a Diputación, a la Cámara de Comercio. Esas son las primeras a empresas que han colaborado, a Comercio Córdoba, que ha sido una labor titánica, porque, bueno, como tú bien has dicho, después de 2 años, y nosotros todavía no queríamos, hasta que no estuviéramos claros de que se quitaba la mascarilla y hubiera una legalidad con respecto a la masificación de público, bueno, pues, claro, como se dio tan tarde, empezamos a pedir permisos. Aquí hay permisos, proyectos de ingeniería para evacuación, como bien sabéis, que esto ya es la segunda edición que ya se está poniendo, personal que se tiene que contratar y tal, ¿no? Sí, bueno, efectivos sanitarios, ambulancias. Sí, bueno, mandos a ambulancias, con servicio de enfermería, estamos coordinados con Policía Local, Policía Nacional, para que no haya problemas. Hasta ahora, gracias a Dios, las 8 ediciones anteriores ha sido todo una maravilla. Pequeños detalles que no tienen importancia siquiera, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido titánico. Y un reto, ¿no? Es un reto, reto muy grande, muy grande. Ya te digo que por parte de incluso de la Federación de Comercio, que si no es por ello, nos hubiera costado muchísimo más trabajo. ¿Quién hace el espectáculo aquí? El espectáculo lo hace el comercio del centro. O sea, ese es el espectáculo real. En diversión, en pasarlo bien, en hacer un día de compra diferente, lo que te va a ofrecer cada. Son 300, 400 atracciones. ¿Qué hacemos Centro Córdoba? Primeramente lo organizamos y después lo adornamos pues con espectáculos, que se van a dar, y cada año intentamos que sean lo más variados y diferentes posibles. Bueno, con espectáculos, es que este año además el lema, el mayor espectáculo del mundo, ¿no?, es el lema elegido. Sí. ¿Por qué? Pues te explico, porque llevábamos mucho tiempo queriendo hacer algo diferente y hacer espectáculo de circo. Entonces, ¿qué ocasión más buena, después de un parón de 2 años, que ha sido para todo el mundo, en todo tipo de eventos, y en vacaciones, en descansar, en una película bastante fea, ¿no? Bueno, pues vamos a retomarlo. Contacto de casualidad con una persona, son gente que funciona muy bien y tal, y bueno, pues señoras y señores, el mayor espectáculo, vuelve el mayor espectáculo del mundo. Para nosotros, como es un espectáculo importantísimo para el comercio, porque no representamos al centro, representamos a Córdoba, a su comercio, a su ciudad, ¿no? Siempre todos los eventos que hace el Centro Córdoba son pensando en Córdoba y su comercio. Y evidentemente promocionamos, como asociados que somos todos del centro, pues promocionamos el centro, pero siempre vendiéndonos fuera, siempre nos estamos vendiendo fuera, y a nuestra provincia sobre todo, porque son una cantidad ingente nuestros clientes de la provincia, ¿no? Y este ya es el momento a que vengan a disfrutar, y queremos disfrutar con ellos y darle las gracias, porque existimos gracias a nuestros clientes. Claro, en este caso no solo se busca dinamizar el comercio, sino también pues convertirse en un atractivo más, ¿no?, de nuestra ciudad, para las personas pues que acudan, ya no solo para los cordobeses y cordobesas y para la provincia, sino para todo aquel visitante que venga a ver nuestra ciudad o que se encuentre en nuestra ciudad. Y si duda tienen una oportunidad, pues el viernes día 10 de junio. Correcto. Que todo aquel que se encuentre puede acudir. Bueno, mira, el viernes pasado, que hacía una temperatura más bien fresquita, aunque a mí me gusta mucho, yo soy más de invierno,
pero sí es verdad que aquí el calor al final siempre gusta y apetece más. Las previsiones de tiempo, bueno, pues son, la verdad que son bastante buenas, y la verdad es que todos los comentarios que hemos tenido, mayoritarios, pues por supuesto siempre ha sido favorable, le ha gustado, me gustaría repetir. Las 8 ediciones anteriores, te puedes imaginar las barbaridades de cosas, y las cosas que hemos hecho tan variadas que no te las podía enumerar, evidentemente, pero sí es verdad que hay gente que sí se está esperando para ello. A la prueba está que hace ya más de 2 meses que empezaron muchísimos comercios, porque es un evento que además lo hace el comercio de cercanía, pero se apuntan también franquicias que están en Córdoba. Son los de los primeros que empiezan a llamar, porque su orgánica es diferente a la nuestra, ¿no? Necesitan un tiempo para organizarse con las plantillas y toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, deciros que este año ha sido las solicitudes para ocupación de vía pública han sido mayores que ningún año, ha sido el duplicada, independientemente que todos nuestros asociados tienen su ocupación de vía pública, su seguro, cartelería, publicidad. Y ahora incorporamos con la gente que se apunta a la de esta, hemos duplicado. Y además hemos aumentado increíblemente un 20% en asociados. Solo en este evento se han apuntado como socios ya un 15% más. Y además en la noche de en la Shopping Night participarán hasta 350 establecimientos, que hay que decir que al final el sector del comercio se ha visto muy afectado a raíz de la pandemia, vive una crisis que ya también venía de antes de la pandemia. Se puede decir que además el comercio pequeño es un superviviente, ¿no? Y que al final pues este tipo de iniciativa se consigue pues de alguna manera revitalizar ese comercio. Pero a nivel individual, los comerciantes, ¿qué es lo que esperan de este tipo de iniciativas? Bueno, aquí hay dos factores fundamentales. El primero que te he comentado, que ha sido, es un homenaje a nuestros clientes, a Córdoba, a su provincia y a todos los visitantes, está claro, ¿no? Un homenaje que le hace el comercio de cercanía, la hostelería, en fin, en definitiva, las pequeñas y medianas empresas, los pequeños autónomos, porque te cuenta que el centro de Córdoba abarca todo tipo de negocios. No solo somos comerciantes. Hay de todo, hay floristería, hay inmobiliaria, hay dentistas, hay de todo, hay abogados, el círculo de amistad, en fin, hay mucha gente, ¿no? Entonces, abarcamos todo lo que es negocio y que dé empleo en esta ciudad, eso fundamentalmente, pero además lo que queremos es atraer a público nuevo que conozca la realidad del comercio que tenemos en Córdoba y sobre todo en el centro de Córdoba. La variedad tan importante, ven al centro y encuentras de todo. Hay de todo y de calidad y variedad de precios. O sea, queremos que seguir haciéndonos conocer y transmitir, pues bueno, las bondades que tenemos y la cercanía que tiene el comercio de cercanía. Nunca mejor dicho. Exactamente. Bueno, y como novedades en esta novena edición de la Shopping Night, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues la novedad, como ya lo hemos hablado antes, el circo, ¿no? El circo, hay dos actuaciones. Una está en el Boulevard, que se empezará sobre las 8 de la tarde. Es más familiar, porque es una atracción que va a durar una hora. Después tendremos una chica que se llama Laura Gómez. Perdona, pero yo tengo mala memoria de la voz. Exactamente, participante de la voz, tiene una voz impresionante. Y que hará 2 pases, si no me equivoco, correcto. Cada pase de media hora. Sí, bueno, durará una más media hora y pico, más o menos, aproximadamente. Media hora, 3/4 de hora cada una. Y entre medias tendremos la presentación con todas las autoridades, volverá otra vez a la actuación. Después tendremos otro espectáculo de circo, ya en Las Tendillas, en el mismo escenario donde está Laura. ¿A las 9:30? A las 9:30, 10 menos cuarto aproximadamente. Y después tenemos un concierto de Los Reconvers, un grupo bastante conocido. Y también una charanga de Los Anónimos. Exactamente. Eso es lo que es zona estática y en el centro. Después tenemos una charanga, que son Los Anónimos, que nos lo recomendaron y son bastante buenos. Irán todos identificados con las camisetas de Centro Córdoba, llevarán su logo detrás, que se lo hemos hecho, igual que las personas que van a estar con el tema de la evacuación, son 5 personas, irán también identificadas con una camiseta de la Shopping Night, pero detrás llevarán el logo de,
del sistema de evacuación, ¿no? Bueno, al final actividades para amenizar, ¿no? Esa tarde-noche de compra, porque los establecimientos, hay que decir, que abrirán desde las 9, si no me equivoco, Estamos recomendando desde las 9 hasta las 12 y media. Hasta las 12 y media de la noche, ¿verdad? Sí. Como decíamos. Ha habido años que hasta las 3 de muchos comercios. Sí, bueno, que eso siempre se dice, hasta las 12 y media, pero luego ya, pues. Se puede abrir todas las horas que se quiera, no es que esté, sino que lo que hacemos es que cuando se dice podemos abrir las horas que queramos, sí, todos los negocios mayores de 300 metros cuadrados pueden abrir 24 horas al día, 365 días al año, no tiene ningún problema, pero lo que estamos unificando horarios para que todo el mundo en esa noche abra esas 3 o 4 horas extraordinarias. Claro, sí, y que además un día grande, ¿no?, para los comerciantes, para que sacan sus tiendas a la calle con ofertas, con promociones, ofreciendo todos sus productos a todo aquel que se acerque. Y detallitos que tienen, o sea, hay gente que tiene un DJ, hay gente que tiene un vocalista allí metido, hay gente que pone, invita con una copa de champán, hay de todo. Que ya te digo que el espectáculo es ese. Claro. Estos son lo que Centro Córdoba hace, conjuntar esto para un descanso, las actividades pues, para un descanso, para tal, pero al final lo que es la verdadera actividad, el verdadero espectáculo, exacto, al final están en las tiendas. Sí. Hay pues 350 espectáculos, la verdad son esos. No sé yo si con 3 horas va a dar para, bueno, para pues, ver todos los espectáculos. Bueno, hombre, cuesta trabajo, ¿no? Pero un evento de este tipo, que como ya te digo, con el presupuesto que tiene, que es mucho presupuesto para 3 o 4 horas, pero exige un trabajo tremendo. Este año tenemos azafatas que van a ir dando unos flyers por la calle, van también identificadas, van a regalar globos, alguna que otra bolsa, alguna camiseta, en fin. Hay un esfuerzo económico, van a ir a las puertas de los asociados y de los adheridos a visitarlo, van a pasar por sus tiendas, las azafatas, va a dar más animación todavía. Esto es una cosa que nadie lo sabía, lo estamos haciendo aquí en el inicio. Ha sido un reto porque antes decía el trabajo, ¿no? Y es que la preparación, la organización tiene muchísimo trabajo, un trabajo que además este año lo habéis hecho en un tiempo récord, porque si esto de norma se prepara con 3-4 meses previos, habrá sido en día. Realmente, organizar todo. Cuando llegue el viernes serán 32 días, exacto. En lo que se ha preparado este pedazo de espectáculo. Desde que Vía Pública nos dio la fecha, pues han pasado 32, 34 días aproximadamente. O sea, a partir de ahí es cuando, si nos dicen sí hay sitio, sí se puede. Entonces, la documentación que eso lleva, un simple vehículo que tiene que entrar a dejar a los espectadores, tener matrícula, seguro. Y contactar para conseguir, pues, bueno, decir que a lo mejor ya se tenía la idea clara de lo que se quería hacer, de la idea del circo y de todo, pero luego hay que contactar, hay que cuadrar agenda, que las personas. Contratar empresas que nos ayuden, que todo eso tiene un coste. Exactamente, muchísimo trabajo. El asesoramiento que hemos tenido por parte de nuestras técnicas de la Federación de Comercio ha sido. No os podéis imaginar, y lo que queda todavía. Y lo que queda, porque mucho. Además, bueno, esto estamos hablando de la Shopping Night, pero de esa preparación. Pero es que paralelamente a la campaña de la Shopping Night se viene, se ha iniciado hace poco otra campaña. El Centro de tu Primavera. Esto es una campaña de que ya se estaba elaborando hace ya tiempo, pero a la vez que empezó a decir vamos a hacer el shopping, tuvimos que retrasarla un poco porque iba a empezar un poquito antes, iba a empezar a mediados de mayo, y al final hemos tenido que hacerla a finales de mayo para que estuviera en un mes completo. Sí, claro. Hemos hecho un vídeo con, me vaya a perdonar porque no me acuerdo el nombre de la chica, pero es muy súper conocida. Se llama Raquel Rostro Gálvez, que es una influencer muy conocida. Bueno, pues solamente el primer día que ha salido el vídeo, solamente en un solo día, 17.000 reproducciones. La información que hemos dado sobre ella, el vídeo se va a poder ver, que por cierto, tampoco lo hemos comentado, por primera vez este año en novedad hay una pantalla de LED. Esa es la novedad a la que yo me refería cuando te he preguntado, la pantalla grande que hay en la 24 tendilla. Metros cuadrados, brutal, es un pantallón, ahí van a ir todos los logos de los participantes, de los socios de Centro Córdoba, el vídeo que hemos hecho de la campaña de primavera, de esta influencer. Y bueno,
lo que el diseñador me tenga preparado, que todavía no está todavía elaborándose. Estamos a martes y todavía estamos así. Manuel, para terminar, ¿qué expectativa hay, qué previsión hay de la asistencia? ¿Qué se espera? Bueno, mira, todo esto empezó con un golpe de suerte. Yo siempre digo que el cordobés o te hunde o te hace rico. Estamos hablando... entre comillas, ¿no? Me quiero referir. Cuando nosotros hicimos la primera Shopping Night, nadie se esperaba que los datos que nos dio la policía fue una asistencia de más de 65.000 personas. Un solo evento. Hubo un esfuerzo, pero aquello nos pilló que en una sola Shopping Night superamos a la mayor, que era Barcelona, que eran 60.000. Y con los años siguientes hemos ido superando las 100.000 personas. 150, hubo un año que pasó más de 150. O sea, la media es una media muy alta. A la prueba está que lo que nos exige el ayuntamiento es como para un gran evento multitudinario, que es lo que es. Claro. Entonces, es una fiesta del comercio que desde el primer minuto fue tan espectacular. Tan exitosa. Hubo el segundo año no llovió. Pensando que se había estropeado, la gente entró en las tiendas, se vendió más, volvió a salir y la noche se prolongó muchísimo más. O sea, fue algo que tú dices, bueno, ¿esto cómo es? Hay cosas que hace eventos, digo que Centro Córdoba hace eventos que después les cuesta trabajo. Es que el clima te influye mucho. Nosotros tenemos un clima de no llover. Como llueva, nos vamos todas a casita. Sí, esto no es el norte, verdad. La gente está acostumbrada. Entonces, eso es verdad. Aquí estamos acostumbrados al calorcito. Exactamente, una temperatura que te hace 30 grados y dice, madre mía, que se queda así todo el año. Que te apetece salir a la calle. Entonces, hombre, eso, la fecha también influye bastante, ¿no? Hombre, claro. Porque a nosotros nos pide el ayuntamiento muchísimas veces y autoridades nos dicen, joder, haced más. Digo, es que uno son, rápido son 3 meses. O sea, hacerlo bien tiene que ser como mínimo 3 meses. Pero después también nos influye el clima, claro, para hacer otro, bueno, igual, ¿no? A mí no, yo no tengo duda de que va a ser un éxito la novena edición de la Shopping Night. Y a raíz de lo que has dicho del éxito de las 8 ediciones anteriores, al final la Shopping Night de Centro Córdoba es reconocida por Tour España como uno de los eventos del comercio de nuestro país más concurrida, como bien decía, pues a la altura, ¿no? Como otras como las de Madrid o la de Barcelona. Sí. Y además es un día también ya por destacar en el que la media de consumo se dispara. Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Hay quien vende un 50% más que un día normal, hay quien vende 3 veces más. Pero en general, la media es muy alta. En general, la media es muy alta. A la prueba está de que abre todo el mundo y disfruta. Y muchas veces hay gente que dice, es que he vendido, pero es que hay gente que ha venido que no me conocía. Y es un escaparate tan grande que tenemos que hablar, por ejemplo, de que este año, que se nos ha pasado, es deciros que el hermanamiento que hemos hecho con Diputación es con la ciudad de Montoro, con su ayuntamiento especial, y sí, con su centro comercial abierto. Que además, claro, es nuestro Paco Calero, que es el presidente, es nuestro vicepresidente aquí en la Federación de Comercio. Bueno, ten en cuenta que la federación es provincial. Y Sadeco Ponión está, Los Insensatos, que es la bodega que nos va a dar el vino para brindar, también está allí. Estará Onda Mezquita. Y también Sadeco, que nos pone los baterías y alguno más. Bueno, desde aquí invitamos a no solo a cordobeses y cordobesas, sino a todo aquel que quiera asistir, porque sin duda es una actividad única para disfrutar, para encontrar chollos, gangas, como decimos aquí, ¿no? Y para revitalizar, pues, el comercio y la actividad económica de nuestra ciudad. Manuel, muchísimas gracias, a disfrutar el viernes de ese gran espectáculo, a disfrutarlo porque ya toca, ¿no? Sí, quedan todos invitados y vosotros también, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Sí. Bueno, nosotros dejamos con el siguiente espacio informativo en el que se da la noticia del déficit en médicos en atención primaria en nuestra ciudad, en Córdoba, algo que preocupa. A continuación le ampliamos la noticia. Las bajas laborales como consecuencia del COVID-19, las prejubilaciones y las jubilaciones han agravado el déficit de profesionales en atención primaria en Córdoba, tal y como denuncian el Sindicato Médico y Comisiones Obreras. En total se calcula que hacen falta más de 80 médicos y unos 20 pediatras
para paliar la falta de efectivos en los centros de salud y urgencias, así como para hacer frente a la demanda de la población cordobesa. En 2021, de los 24 residentes de medicina familiar que terminaron el MIR en el distrito Córdoba-Guadalquivir, solo 3 aceptaron los contratos que se les ofertaron. El resto escogió urgencias hospitalarias, sanidad privada o marcharse fuera de la provincia en busca de mejores oportunidades laborales. Este año, 18 de los 37 residentes que han finalizado sus estudios continuarán en algún distrito de Córdoba. Para solventar la falta de médicos, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía solicitó recientemente al Ministerio de Sanidad que le permita seguir ampliando el número de plazas de formación de los médicos internos residentes, como se ha venido haciendo desde 2019, ante la previsión de unas 6.000 jubilaciones de galenos en la próxima década. Y vamos a continuación con nuestro bloque de educación y hoy nos visita otra amiga de la comunidad educativa Peque Alauda, en esta ocasión de la parte correspondiente al Colegio Alauda Internacional. Y hablando en nuestro bloque de educación, hoy nos visita la directora técnica de bachillerato del Colegio Alauda Internacional. Con nosotros está ya Laura Paños Díaz. Muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un centro, como decíamos, que ofrece una formación única prácticamente. Y hablamos hoy pues de bachillerato concretamente. Sabemos que en vuestro centro, además del bachillerato nacional, que es el que al final todo el mundo conoce, también tenéis el bachillerato internacional, que quizás pues es desconocido para muchos de nuestros espectadores. ¿Podrías decirnos a grandes rasgos así qué es el bachillerato internacional? Pues mira, el bachillerato internacional es una organización sin ánimo de lucro dirigida a la educación de los niños desde los 3 hasta los 19 años. Se fundó en Suiza hace ya, bueno, en 1968, hace ya bastantes añitos, y desde entonces imparten 4 programas según las edades de los alumnos. Tienen un primer programa que es para la escuela primaria, que va desde los 3 a los 11 años. Después tienen otro programa que va desde los 11 hasta los 16, que es el programa de años intermedios, que es el equivalente a nuestra secundaria. Después tienen un programa para los alumnos de 16 a 19 años, que es el programa del diploma, que es el que tenemos nosotros en nuestro cole y es el equivalente al bachillerato, a lo que entendemos por el bachillerato. Y después también tienen un cuarto programa que es dirigido a la orientación profesional. Nosotros en nuestro cole el que tenemos es el programa del diploma, que dura, pues son los 2 años que dura el bachillerato. Me ha sorprendido, Laura, que me hayas dicho que el bachillerato internacional tiene 54 años de desarrollo. No sé si podrías darme una cifra aproximada de los centros que tienen incorporado este sistema, porque creo que eso nos puede ayudar, nos puede orientar a visualizar, ¿no?, el grado de desarrollo que tiene en el mundo el bachillerato internacional. Sí, además que las cifras son bastante significativas, son más de 5.000 colegios en todo el mundo, en más de 150 países. Es decir, que es un bachillerato que está muy, muy extendido, que tiene un currículum común en todo el mundo, eso es lo que lo hace internacional y que el desarrollo que tiene a nivel mundial es amplio. En el caso de España son 178, entre 178 colegios los que tienen implantado el bachillerato internacional y en concreto el programa del diploma son 159, es decir, que tenemos también en España una representación bastante importante de este bachillerato. Sí, bastante destacada. Sí, en Andalucía, aquí ya vamos por 18 colegios. Es verdad que aquí todo llega un poquito más tarde, sobre todo aquí en Córdoba, por ejemplo, fuimos el primer colegio que lo implantó en 2014. Es decir, nosotros ya el año que viene comenzamos la 9ª promoción. Pero es verdad que después, poquito a poco, pues hay otros colegios que se han ido sumando y para el año que viene ya seremos en Córdoba 4. Pero en Andalucía estamos en torno a los 18 colegios. De hecho, hace un año o dos la Junta se comprometió a que era necesario que en cada provincia de Andalucía hubiera un centro de bachillerato internacional, porque se está viendo que aporta muchísimo al alumnado. Hombre, claro, y de cara al futuro los idiomas además son fundamentales. Por lo tanto, la evolución es constante, ¿no? Sí. Haréis el 9º año, pero al final continúa evolucionando. Sí.
¿En qué consiste exactamente el programa Diploma? ¿Cuáles son sus objetivos? Los objetivos del programa del Diploma es que los alumnos adquieran una formación amplia, profunda y además que sea flexible y orientada, muy orientada a los intereses del propio alumno. Es decir, tiene un currículum que permite que el alumno, además de poder elegir las áreas que quiere estudiar dentro de una serie de grupos de asignaturas, también pueda investigar en cada una de ellas sobre los temas que le interesen. Hay unos contenidos que son comunes y los que ellos tienen que trabajar, pero pueden profundizar en todo aquello que necesite. Es un programa que está muy centrado en el alumno, muy centrado en que el aprendizaje sea muy significativo. No se centra solo en la parte académica, sino que también trabaja la parte solidaria del alumno, la parte reflexiva, el que desarrolle el pensamiento crítico, el que se enfrente a problemas y a retos que él tenga que resolver y saber afrontar con las competencias que haya ido adquiriendo, ¿no? Y además todo en contextos globales, es decir, lo saca un poco de la burbuja en la que todos vivimos, ¿no? De nuestra casa, nuestro cole y nuestro círculo de amigos, para que tomen conciencia de que vivimos en una sociedad global, que claro, hay mucho más allá de la ciudad en la que cada uno vive. Al final es que exploren la naturaleza, ¿no? También con esa teoría del conocimiento, ¿no? Con teoría del conocimiento es una asignatura en la que lo que se centran es en explorar la naturaleza en sí del propio conocimiento. Es una de las asignaturas más relevantes que tiene claro, el programa. Y decía que ya también a nivel social, pues el hecho de que exploren la naturaleza, que hoy en día el tema medio ambiente y todo eso está a la orden del día, ¿no? Sí, eso lo trabajan más desde la asignatura de sistemas ambientales, que es la que se encarga más de trabajar todo ese ámbito de energía renovable. En teoría del conocimiento es más, es una asignatura que aquí suena un poco desconocida, pero es una asignatura que lo que hace es explorar la naturaleza en sí, pero no de la naturaleza, sino del propio conocimiento, es decir, por qué sabemos lo que sabemos, hasta dónde vale. Pueden llegar los conocimientos, de dónde los he adquirido, qué cosas me vienen impuestas y doy por válidas, pero en realidad si las reflexiono puedo ser crítico ante ellas. Entonces es un área que trabaja mucho el pensamiento crítico de los alumnos y que aporta una diferencia brutal respecto a cualquiera de las otras asignaturas que se pueden cursar. Entonces, Laura, si tuvieras que decir algunas características que diferencian a este bachillerato de otro tipo de formación, ¿en qué te centrarías? Pues principalmente creo que es un bachillerato que trabaja la competencia de la persona, es decir, que sean capaces de ser competentes lingüísticamente, que dominen el área de la ciencia, que a la hora de resolver retos y problemas en cualquier ámbito tengan herramientas, hayan desarrollado herramientas que les permitan solucionarlo. También que adquieran esas competencias, ¿no? Que también pues les permita soportar las cargas de trabajo exigente, gestionar su tiempo, cumplir con las expectativas depositadas. Efectivamente, ellos aprenden durante esos años a organizarse bien, a tener que planificarse, a tener que cumplir con una serie de fechas de entrega, que a lo mejor eso ya te lo encuentras luego más en la vida adulta, dependiendo del trabajo que tengamos cada uno, pues ellos ya con estas edades tienen que aprender a gestionar todo ese tipo de situaciones, planificarse adecuadamente y también trabajar su parte más humana y solidaria. Es decir, es un programa que es completo porque trabaja también esa parte, ¿no? Ellos tienen que realizar, tienen una asignatura que es CAS, creatividad, son las siglas de creatividad, actividad y servicio. Entonces tienen que dedicar 180 horas dirigidas a cada una de esas vertientes en las actividades que ellos propongan. Pueden ser temas de voluntariado, deporte, lo que ellos elijan. Entonces trabaja también esa parte más personal y más humana, que al final lo que te va a formar de una manera mucho más íntegra, mucho más holística. Claro. Y por ejemplo, obtener el diploma, ¿qué te permite? Obtener el diploma te permite, es un título que te da acceso a la universidad. Lo bueno que tiene es que al ser internacional puedes acceder a la universidad de cualquier país del mundo, se homologa, es decir, se convalida con la universidad al país, en la universidad en la que tú quieras ir. Mucha gente me pregunta, ¿pero en España te convalidan? Sí, te convalidan en cualquier país del mundo. Te hacen una conversión de notas y tú con ese certificado de notas accedes a la universidad del país que quieras. Eso como titulación, pero a la hora de elegir el bachillerato internacional yo creo que la clave ya no está tanto en que te titule para acceder a la universidad, sino en cómo tú vas a ir de preparado para llegar a claro. Esa universidad, y ya no solo la universidad, sino lo que será después tu vida profesional y personal. Si nosotros el feedback que nos dan los alumnos, que ya llevamos bastantes promociones,
el feedback que nos dan los alumnos que ya están en la universidad es que notan una gran diferencia con respecto a los alumnos que no han cursado bachillerato internacional. Es decir, son alumnos que ya han desarrollado un grado de madurez importante en los dos años que dura el programa, y cuando llegan a la universidad pues tienen una solvencia y unas herramientas que los que no han cursado este tipo de bachillerato pues no la tienen. Y cómo se, ya hablando de este tipo de bachillerato en el que estamos centradas, ¿cómo se estructura, ¿no? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué asignaturas cursan los alumnos? Pues mira, tiene tres asignaturas troncales, que son teoría del conocimiento, que es la que te he comentado antes, que explora la naturaleza del propio conocimiento, CAS, que también te he comentado, tienen que cubrir esas 180 horas dirigidas a desarrollar la creatividad, actividad y servicio, que lo bueno que tiene es en actividades que ellos elijan, las que quieran. Y la monografía, que la monografía es una tesina, lo que entendemos por tesina en la universidad, pues un trabajo de investigación de unas 4.000 palabras sobre un tema que ellos quieran investigar, del área que ellos quieran realizar. Tienen un tutor de monografía que es el que les orienta sobre cómo hacerlo, les guía, y entonces aprenden durante esos dos años a investigar. Y después tienen seis grupos de asignaturas, ¿vale? De esos seis grupos de asignaturas, uno de ellos es para la parte de lengua y literatura, pueden elegir asignaturas orientadas a lengua, lengua y literatura o lengua. Otro grupo de asignaturas del que tienen que coger una de ellas es la adquisición de lenguas, tienen que coger un segundo idioma. Tienen otro grupo de asignaturas que es individuos y sociedades, donde pueden coger pues áreas pues como psicología, sistemas ambientales que te comentaba antes, hay diversas asignaturas ahí. El grupo de ciencia, el grupo de matemáticas y un grupo de arte. Entonces, de cada grupo tienen que coger una asignatura y tienen que elegir algunas a nivel superior y otras a nivel medio. La diferencia principal está en el número de horas que van a cursar de cada una. Las de nivel superior son 240 horas lectivas y las de nivel medio 150. Entonces pueden coger tres o cuatro de nivel superior y las restantes de nivel medio. ¿Y en ese caso cómo se evalúa? La evaluación, el bachillerato internacional tiene diversas formas de evaluación. Tienen tanto una evaluación externa como una evaluación interna. La evaluación externa es que en mayo del segundo año los alumnos realizan exámenes en su propio colegio que se hacen durante tres semanas aproximadamente del mes de mayo de todas estas asignaturas que te he comentado, menos de las troncales, de las otras. Te hacen exámenes de todas esas asignaturas, dos, tres exámenes dependiendo del área, de todo tipo. Hay exámenes de comprensión auditiva, hay exámenes que tienen preguntas cortas, otros que tienen preguntas de opción múltiple, otros de desarrollo, y esos exámenes se mandan y se evalúan fuera, es decir, los evalúan profesores externos al centro. Y después está la evaluación interna, que es que tienen que desarrollar una serie de trabajos de investigación de las diferentes áreas, también tienen que hacer algunos orales. Y también esa sería la evaluación interna que formaría también parte de la nota. Entonces, como veis, hay múltiples formas de evaluar al alumno de tal manera que tengan diversas formas de poder demostrar que lo que cada una exigente también. Y si, por ejemplo, ya refiriéndonos al acceso a la universidad, ¿no? Los criterios de admisión varían mucho de lo que es el bachillerato normal que todos conocemos. ¿A este bachillerato internacional o cómo funciona? Los criterios de admisión dependen de cada país y de cada universidad. En el caso de España, los alumnos que cursan el bachillerato internacional hacen su convalidación de notas a través de la UNED, se solicita el certificado de convalidación de notas y ya con eso podrían solicitar el acceso a la universidad con una calificación igual que los alumnos que cursan el bachillerato nacional. Y en cuanto a la relación que tiene este programa del diploma que mencionábamos con la normativa de la educación estatal. Bueno, hay ahora mismo, bueno, con la nueva ley están intentando virar hacia, con la nueva ley que va a entrar en vigor, están intentando virar más hacia lo que el bachillerato internacional propone, ¿vale? Porque hasta ahora la diferencia que teníamos con la anterior ley era bastante notable, porque en el bachillerato nacional es todo mucho más memorístico, me estudio el contenido, lo suelto, examen con ejercicios tipo y ya. El bachillerato internacional no es así, el bachillerato internacional pues promueve el desarrollo de la competencia del alumno en un entorno de aprendizaje flexible, en el que el alumno pueda elegir su propio itinerario. Sí es verdad que con la nueva ley se pretende virar un poquito en este sentido, quiere ser más competencial, quiere ser más transversal. Entonces, en ese sentido creo que está habiendo un acercamiento, lo que te comentaba, se está intentando también que haya más
colegios públicos que incorporen el bachillerato internacional, porque se está viendo al final que tenemos que formar a niños para un futuro que ni siquiera saben que existe, ¿no? Entonces no le puedes educar o enseñar en contenidos fijos, rígidos, que no le permitan pensar. Al final, aquí también yo creo que es importante que todos los centros educativos tengan una igualdad, no una equidad en ese sentido, que todos ofrezcan el mismo tipo de formación, para que pues, al final las generaciones que vienen detrás estén igualmente formados con las mismas oportunidades. Ahora que ya tenemos una visión global de en qué consiste, ¿no?, el programa del diploma del bachillerato internacional, ¿cuál ha sido vuestra experiencia y desde cuándo, bueno, prácticamente desde cuándo lleváis con este programa? Nuestra experiencia ha sido bastante positiva. Nosotros llevamos desde 2014, como te comentaba antes, en septiembre comenzamos ya con la novena promoción. Y la verdad que la experiencia ha sido muy satisfactoria, muy muy satisfactoria, tanto por parte del profesorado como por supuesto de los alumnos. Y ya te digo que sobre todo además lo notan muchísimo cuando llegan a la universidad. En los resultados de los alumnos. Sí, en cómo ellos se ven que son capaces de gestionar esa nueva etapa a la que es necesario llegar con una serie de herramientas, de estrategias, de competencias desarrolladas, y ellos ya las han estado trabajando durante los dos años que dura el programa, y lo bueno es que lo han hecho en un entorno controlado, es decir, lo han hecho en su cole, con lo cual tienen el apoyo del tutor, de los profesores, que te ayudan a orientarte, que te ayudan incluso pues cómo gestionar tus propias emociones. A los adultos nos pasa, ¿no? Pues llega una situación, me frustro, no sé cómo avanzar, ¿cómo lo hago? Pues si eso te pasa en el entorno del cole, pues tienes el apoyo del tutor, de la orientadora, que te ayuda a darte herramientas a salir de ese tipo de situaciones. Y al final estos alumnos cuando llegan a la universidad se encuentran que sin haberse dado cuenta tienen ya todo eso adquirido. Claro. Y entonces allí que están solos, por así decirlo, que ya no tengo a mis padres, no tengo a mi tutor, no tengo a mis profesores tan cercanos, pues de repente resulta que yo ya por mí mismo soy autónomo, he desarrollado una responsabilidad, me he vuelto más constante, he aprendido a organizarme mejor, sé hacer trabajos de investigación. Es decir, si me llegan y me dicen, pues tienes que hacer tal trabajo, pues yo ya sé cómo organizarlo, cómo hacer un índice, cómo citar. Es decir, hay una diferencia considerable. Es cierto que para todos estos resultados, ¿no?, que son muy buenos, pero todo parece indicar pues que previamente tienen que ser alumnos brillantes, ¿no? No. Esa es una pregunta que también nos suelen hacer mucho. No necesitan que, o sea, el alumno para hacer bachillerato internacional no tiene que ser un alumno brillante. Tiene que ser un alumno que tenga ganas de aprender de una manera más competencial, que sea un alumno que no le dé miedo salir de su zona de confort, porque al final te vamos a sacar de que estudies de manera memorística y que lo sueltes, te vamos a hacer que pienses, que razones, que te cuestiones las cosas. Es verdad que los alumnos en nuestro cole, nosotros no trabajamos esto solo en bachillerato, nosotros en nuestro cole desde los cursos más pequeños, esta dinámica al final, pues bueno, los profesores que somos de bachillerato internacional estamos formados en esto, y el resto de profes de nuestro cole también están orientados a este tipo de formación. Es decir, que nuestros alumnos en el cole, quieras que no, están ya orientados a este tipo de desarrollo. Pero de lo que se trata es que sea un alumno, pues ya te digo, que tenga ganas de hacerlo, que le apetezca hacerlo, que esté comprometido con hacer un tipo de educación que le permita tener una formación muchísimo más amplia, y que trabaje. Y por supuesto, eso es muy importante. Hablando de este programa, que es bastante completo, hemos hecho referencia a que no tiene por qué ser un alumno brillante, pero ¿cuál es el perfil entonces, el perfil de vuestros alumnos, ¿no?, una vez finalizan el bachillerato internacional? Una vez finalizan el programa, percibimos una diferencia muy grande con respecto a cómo lo inician. Empezaron, sí, ¿no? Sobre todo el grado de madurez aumenta considerablemente, toman conciencia, todo esto cada uno en distintos niveles, ¿no?, pero en regla general pues toman conciencia de la realidad en la que están, de las necesidades que tienen ellos y la sociedad, de qué tienen que hacer para poder mejorar cada uno de ellos. Es decir, cómo puedo crecer yo como persona, cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles y cómo tengo que trabajarlo para poder mejorar tanto en una situación como en otra. Entonces son alumnos, bueno, aparte de que han aprendido a investigar,
porque han estado 2 años investigando. Son alumnos que han tenido que debatir, que cuestionarse el conocimiento que tenía, el porqué de sus ideas. Entonces, al final, tienen una mente mucho más flexible, mucho más abierta. Pues sin duda adquieren unas competencias pues que pueden lanzarse, ¿no?, al mundo ya real prácticamente, o sea, sí. Se pueden desenvolver fácilmente. Sí. No nos queda mucho más tiempo. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por darnos esta información del bachillerato internacional, que, como decía, muchos lo desconocemos. Yo entre ellas desconocía pues cómo funcionaba, ¿no?, este tipo de bachillerato, y sin duda creo que es el futuro y que debe ser obligatorio que se implante en todos los centros educativos, como decíamos. Ojalá. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Muchas gracias a ti. Nosotros os dejamos con el siguiente bloque de información. Un trabajador del Zoo de Córdoba fue sorprendido este lunes por un leopardo al entrar en la jaula a darle de comer y llevarse una mordedura limpia en el brazo, que requirió de una primera atención médica en las citadas instalaciones y posterior traslado al Hospital Reina Sofía, donde recibió el alta. El accidente sufrido por el cuidador habitual del leopardo es el primero que se produce en más de 2 años que lleva el animal en el zoo. Al lugar de los hechos se trasladó la Policía Nacional por si el animal intentase huir saliendo de su recinto, pero finalmente el leopardo se quedó comiendo. El animal tiene un seguimiento especial veterinario permanente y el centro de conservación del Zoo de Córdoba permanece cerrado desde el pasado viernes tras la muerte de 6 animales con síntomas compatibles con la gripe aviar, medida acordada en principio durante 15 días. Y continuamos hablando de otro tema, y lo hacemos de un tema que preocupa bastante, un problema muy importante que hay que darle visibilidad, darle voz, y se trata de la falta de accesibilidad necesaria, ya no solo para las personas con movilidad reducida, con discapacidad, sino para todo el mundo, porque la accesibilidad es buena para todo el mundo. Y esto es algo contra lo que lucha y que promueve medidas de solución para solventar estas deficiencias en accesibilidad. Es algo que promueve la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Cota Cero. Para hablarnos sobre estos temas tenemos con nosotros a su presidente, Javier García. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantada. Bueno, encantada de recibirla aquí en el plato de Córdoba de Cerca, Javier. Y hablando pues de movilidad, ayer precisamente tuvo lugar la Comisión de Accesibilidad y Eliminación de Barrera Arquitectónica en Lucena. ¿Qué se manifestó en esta comisión? Bueno, esa comisión es un ejemplo, es un ejemplo de cómo se debe de gestionar la cosa pública, ¿no?, en cuanto a la participación ciudadana. Es un órgano en el que, bueno, el pueblo interactúa prácticamente y siempre, ¿no?, salvo alguna honrosa excepción, como fue la reunión de ayer, directamente con su alcalde. El alcalde preside la comisión, pero no delega, lo cual es un ejemplo a seguir. Entonces, aquí, pues, todos los problemas que hay en la localidad, ahí se plantean. Lo plantean tanto las asociaciones, como los grupos de interés, como las personas físicas que coyunturalmente tienen algún problema en su zona de influencia. Fijaros, en este caso, si una persona tiene un problema, con IA esta comisión, ¿no?, se le trata de buscar pues una solución. Efectivamente. Porque no sé yo si... ¿qué le gusta a usted de esta comisión, ¿no? ¿Dónde recae la importancia? Pues a mí lo que me encanta es la proximidad. La proximidad me resulta absolutamente maravillosa. Es un ejemplo. Normalmente, bueno, aquí en Córdoba existe una estructura orgánica parecida. La Comisión de Discapacidad también existe en el Ayuntamiento de Córdoba. Sin embargo, durante esta legislatura no se ha convocado ni la comisión ni tampoco lo que es el Consejo Local para la Discapacidad. Son órganos de participación colectiva y entonces, bueno, pues la gente, para la gente los problemas que ellos tienen son los problemas más grandes del mundo. Hay personas que no pueden salir de su casa porque tienen a lo mejor unas aceras que tienen unos bordillos muy altos y no les permiten entrar o salir, o hay personas que necesitan un aparcamiento, por ejemplo, al lado de su casa, por ejemplo. Bueno, pues en esta comisión es donde se plantean todo ese tipo de cuestiones particulares y ahí se suelen atender todas sin ningún tipo de problema. Pues lo que acaba de comentar, Javier, se sobreentiende, ¿no?, que a día de hoy, y resulta indignante, ¿no?, que aún a día de hoy pues la falta de accesibilidad sea recurrente, centrándonos en nuestra ciudad, en Córdoba y provincia.
Sí, es absolutamente lamentable, máxime cuando el Real Decreto Legislativo 1/2013, que es sobre los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional, bueno, pues decía que había una fecha tope, ¿no? Esto fue en el 2013 cuando se dictó este decreto legislativo, pero daba un plazo de 4 años, hasta el 4 de diciembre del 17, para que todos los bienes y servicios en España fueran accesibles. Bueno, y eso, lamentablemente, a fecha de hoy, que ya ha llovido un poco, no se cumple. Bueno, y sobre todo porque hablamos de un derecho fundamental de las personas con discapacidad, reconocida en la Declaración Universal de la ONU sobre los derechos. Dígame, que iba a comentar algo. No, que sí, que efectivamente es así, porque hay muchos, incluso juristas, que todavía están con la duda de si la convención es poco más o menos que una declaración de intenciones, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, Eso forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y como consecuencia es de obligado cumplimiento. Y concretamente los temas relativos a la accesibilidad y a los derechos fundamentales que representa para las personas con problemas de movilidad y con discapacidad es el artículo 9. El artículo 9 de esta convención lo manifiesta expresamente. Derecho fundamental para las personas con discapacidad, el derecho a la accesibilidad. Y cuando hablamos de accesibilidad ya no solo nos referimos a las calles de nuestra ciudad, sino a los edificios privados y públicos, a los actos, a los eventos que se desarrollan en nuestra ciudad, como la Feria del Libro, la Feria de Nuestra Señora de la Salud, patios, cruces, cata del vino. Efectivamente. Aunque hay que buscarle adaptaciones y soluciones para que todo el mundo pueda disfrutar en las mismas condiciones y con igualdad de oportunidades. Claro, es que nuestra propia Constitución española, en el artículo 49, dice que está prohibida la discriminación. Bueno, pues esta discriminación, en fin, el papel evidentemente lo aguanta todo, pero hombre, es lamentable que estas circunstancias tengan que ser así. Lo que comentabas de la Feria del Libro, por ejemplo, años anteriores no hemos tenido ningún problema, parecía que estaba interiorizado ya el tema de la accesibilidad y cada vez que ponían la infraestructura para celebrar ahí los eventos, bueno, pues tenían en cuenta estos conceptos de accesibilidad. Bueno, pues este año no. Este año me llamó un amigo y me decía, oye Javier, que resulta que ha venido un amigo mío que con su hija y hemos tenido que ayudarla entre 3 o 4 a subir al recinto este donde se firmaban los libros y tal, ¿no? Y se presentaban las publicaciones. Bueno, pues tuvimos que movilizarnos y tuvimos que [S2] Claro. [S1] Dar un poco de guerra y luego, pues sí, luego ya se improvisó algo así de forma, pero bueno, aparentemente a partir de ese momento ya sí se dio solución a la accesibilidad, pero que es lamentable, que tengamos nosotros que estar en ese plan, sobre todo porque no tenemos fuerzas ni salud. Para estar en esta guerra, No, mucho claro, fuerzas hay, claro. Mucha lucha. Además, porque yo decía al comienzo que la accesibilidad es buena para todos, y es que los problemas de movilidad sobrevienen con la edad, es decir, que no solamente estamos buscando soluciones para personas con movilidad reducida con discapacidad, sino para todo el mundo. Efectivamente. Y al final la lucha prácticamente se hace solo desde la asociación o cuando sufre el problema, ¿no? Hombre, en realidad nosotros en Cota Cero lo que defendemos son los derechos en general de las personas con discapacidad. Lo que sucede es que el derecho a la accesibilidad es un derecho vehicular. Y decimos, ¿por qué es vehicular? Pues muy sencillo, porque tú tienes derecho al ocio, por ejemplo, pero si resulta que el cine al que tienes que ir pues tiene barreras arquitectónicas y no puedes entrar, pues ya te están negando el derecho al ocio. O si, por ejemplo, como sucede, ¿no?, que te sugieren, ¿no?, que te pongas en primera fila porque es el único sitio accesible de la sala, ¿no?, y tengas que estar mirando así y un collar cervical que te tienes que llevar, evidentemente, pues eso es discriminar a la gente, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo, hay que tenerlo en claro, lo tenemos que denunciar evidentemente porque, no es que la gente necesariamente se oponga a todo este tipo de cosas, evidentemente nadie lo hace, lo que sí sucede es que como todo esto generalmente implica un coste y un gasto, pues claro, la gente lo que no quiere es gastar y lo que quiere es maximizar el beneficio, que es el objetivo fundamental de cualquier empresario, ¿no? Sobre todo el de garantizar, como decía, el derecho a la igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones a través de la promoción de la autonomía personal y de la accesibilidad. Pero, dime. No, es que este tema de la igualdad de oportunidades es un tema que da mucho para hablar, ¿eh? No sé si habrás visto, pues seguramente en redes sociales, bueno, los televidentes seguramente lo habrán visto,
Bueno, que hay una viñeta por ahí que dice, bueno, está un pez en una pecera, hay un mono, hay determinadas personas, y entonces hay una persona ahí sentada en una mesa y dice, bueno, vamos a hacer unas pruebas, pero las pruebas van a ser exactamente iguales para todos, para no discriminar a nadie, ¿eh? Entonces, imagínate tú las condiciones del pez, las del mono, la de, en fin, a la hora de, bueno, de hacer cualquier tipo de, o de acreditar cualquier tipo de capacidad, ¿no? Esa, la igualdad no significa necesariamente que hay que darle a todo el mundo lo mismo. No, no, claro. Te lo digo porque ya lo decía Aristóteles. Aristóteles decía, fíjate que ha llovido mucho, ¿eh? Decía que la igualdad solo era justa entre iguales. Entonces, ojo, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Hay que prestar atención a eso. Claro, es que es muy importante. Es que la gente se llena la boca con el tema de, ah, que aquí vamos a ser todos iguales. Que todo... Bueno, igualdad justa entre iguales, entre los desiguales, no. Javier, un tema importante también ahora de cara a lo que viene, al 19 de junio, con las elecciones andaluzas, pleno periodo de campaña. No sé yo, ¿qué se espera? ¿Qué espera a nivel personal o para la asociación? ¿Qué se espera de los partidos políticos en cuanto al compromiso, ¿no? Si hablamos, pues, el compromiso con dar soluciones a la accesibilidad, valentía, capacidad de consenso. ¿Qué se espera? El consenso es fundamental, ¿eh? Mira, en los temas de discapacidad, si no se generan desde el consenso, al final lo único que sirve es para que se tiren los trastos a la cabeza unos partidos a otros. Entonces, eso hay, desde el primer momento, hay que tenerlo muy claro y hay que decir, oye, mira, o las cosas se hacen bien o casi mejor que no lo hagan, porque entonces incurrimos en una dinámica absolutamente perniciosa, ¿no? Nosotros acudimos a todos, mira, de hecho hemos acudido a todos los grupos políticos que nos han invitado, que han sido todos, a sus actos, hemos acudido a todos. Acudimos siempre con la esperanza, hombre, de poder introducir algún pequeño detalle, ¿no? Cosa que no siempre es posible, evidentemente. Sobre todo también de que os den visibilidad, ¿no? Y sobre todo, claro, que se vean que estamos allí y claro, que necesitamos respuestas. Nosotros tenemos una casuística personal muy característica, con una problemática muy concreta, y bueno, y que para fomentar precisamente el que tengamos las mismas oportunidades, oye, se nos tienen que facilitar algunas cosas, lo que se llama discriminación o acción positiva, ¿no? ¿Y las expectativas que tienen? Expectativas, pues mira, yo por ejemplo, hay cuestiones, por ejemplo, que llevamos defendiendo mucho tiempo, incluso en sede parlamentaria. Hemos acudido ya al Parlamento en varias ocasiones y nosotros siempre decimos cosas como, por ejemplo, el tema del copago farmacéutico, por ejemplo. Yo creo que es algo que se podría incorporar perfectamente, porque hoy en día a las personas con discapacidad que tienen pensiones no contributivas, eso sí están exentos del copago farmacéutico. Pero en cambio los que en su día, como en mi caso, ¿no?, optamos por incorporarnos al mercado ordinario de trabajo y además contribuir, ¿eh?, con nuestras aportaciones al sostenimiento del sistema, pues ahora resulta que se nos penaliza, ¿eh?, en lugar de decir, oye, pues ya que ustedes, digamos, se han costeado ese derecho, pues no, pues ahora se lo vamos a respetar más aún todavía. No, pues es todo lo contrario, ¿no? Para nosotros es un sinsentido. Es decir, que a las personas que hemos contribuido a la seguridad social nos digan, bueno, pues tú como tienes una pensión que es un poquillo mejor que las no contributivas, pues tú sí tienes copago farmacéutico. Eso es una barbaridad. Luego tenemos el tema de las familias numerosas, por ejemplo, otra cosa que también estamos reivindicando, que se nos incorpore, de hecho, a las familias numerosas. Es decir, que pongan, de hecho, hoy en día, en la actualidad, sí existe una forma, digamos, de sobrepuntuar o sobrevalorar la situación de que haya una persona con discapacidad en una familia, pero... nosotros lo que decimos es que sea condición necesaria y suficiente la existencia de una persona con discapacidad en una familia para que ésta sea considerada y tenga derecho a todos los bienes y servicios que le concede y les otorga la familia. Tienen trabajo los partidos políticos, sí, en cuanto a líneas de acción ya para, claro, pero es que, para soluciones en materia de accesibilidad, de subvenciones, de ayuda. Claro, pero es que Miriam, claro, bono, pero es que bono, Miriam, ¿cuánto? El bono social de electricidad. Por ejemplo, mira, ese es un tema que lo planteó ese es un tema que lo planteó nuestra compañera en la discapacidad, Mercedes López, que era diputada por Almería y por el Partido de Ciudadanos. Lo defendió muy bien en el tema del Parlamento, pero no prosperó. Necesitaban unos apoyos determinados y aquello no pudo prosperar. Entonces es una pena que esto tenga que ser así, ¿no? Porque claro, hay muchas cosas, hombre, que nosotros necesitamos, porque claro, todo el mundo es consciente de una cosa, y además es muy fácil de entender, y es que en la familia donde hay una persona con discapacidad existe un sobrecoste implícito que tienen que asumir.
Entonces, habrá que buscar alguna medida compensatoria o correctora para intentar mejorar esa situación, ¿no? A ello se le suma que mencionaba el copago farmacéutico, por ejemplo, hablamos del bono social de electricidad, tarjeta joven o tarjeta de 65 años para transporte. Me gusta mucho que hables de la tarjeta porque, mira, este es otro tema que nosotros llevábamos planteándolo muchísimo en el Parlamento de Andalucía. Y, sin embargo, por la razón que sea, la Consejería de Igualdad decidió sacar una tarjeta joven para los jóvenes, efectivamente, creo que son para los menores de 25 años o de 30, no sé. Bueno, pues nosotros decíamos, oye, que esa tarjeta joven para las personas que tenemos problemas de movilidad y que necesitamos usar el transporte público de una manera con mucha más frecuencia, oye, pues estaría bien que para nosotros también eso fuera, estuviéramos ahí incluidos, ¿no? Bueno, pues eso no fue así. Entonces, esa es una otra cosa pendiente, por ejemplo, que se nos incluya, o en la tarjeta 65, que es para los mayores de edad, claro, o en la tarjeta joven, que es algo de reciente creación. Y aquí entra ya también, a todo esto se suma la lucha para eliminar el IVA de los productos de los productos ortoprotésicos, ¿no?, para las personas con discapacidad. Correcto, esa es una vieja reivindicación también. Hoy en día, hombre, que yo comprendo que la gente, hay otros productos que son de primera necesidad, ¿no?, y la gente dice, oye, pues hay que rebajar el IVA allí también. Digo, pero bueno, ¿y quién se acuerda de nosotros? Es que no se acuerda nadie. Claro. Nosotros, mira, nosotros tenemos un problema con nuestra silla de ruedas y tenemos que arreglarlas y tenemos que tal, y hombre, nos clavan con el tema del IVA, ¿no? Y entonces, pues hombre, yo, si pudiera eso mejorarse, yo creo que sería, que es de justicia social, porque nosotros no tenemos culpa de estar como estamos y lo que necesitamos es tener derecho a vivir la vida como la vive todo el mundo, que yo creo que es una aspiración legítima, vamos. Sí, sí, totalmente. Hablábamos al inicio, Javier, de la comisión que tuvo lugar en Lucena, pero también hace poco se celebró el Congreso sobre Accesibilidad y Turismo Patrimonial, ¿no?, donde la asociación tuvo una intervención. Sí, tuvimos la suerte, hombre, y yo lo aprovecho, ¿no?, para agradecerlo de aquí, tanto a la Universidad de Córdoba como a la Consejería de Turismo y Ángel Pimentel, ¿no?, que era el delegado de Turismo en Córdoba, tuvieron a bien invitarnos como ponentes y tuvimos la ocasión de expresar ahí nuestro punto de vista. Nosotros decimos que, claro, que la gente tiene la percepción general de que el turismo es sol y playa, y nada más lejos de la realidad, ¿eh? Yo, por ejemplo, en mi caso particular, a mí me gusta mucho más el turismo de interior y el turismo cultural. A mí me encanta mucho más, pero claro, pero tienes que poder entrar a los sitios y tienes que poder llegar y tienes que poder moverte. Y claro, y eso en la mayoría de los sitios no es así. No dejamos la oportunidad de poner el ejemplo nuestro más reciente patrimonio de la humanidad, la ciudad de Medina, el complejo de Medina Zahara. Bueno, pues eso es un ejemplo de inaccesibilidad. Es una pena, ¿eh? Nosotros lo hemos hablado desde el primer momento, cuando se constituyó el gobierno en Andalucía, estuvimos con la delegada de Fomento en Córdoba y le decíamos, hombre, Cristina, que esto para nosotros es muy importante, que nosotros solo podemos es acceder al mirador que hay arriba de él y quedarnos allí, porque luego la bajada para nosotros, claro, es impracticable. Entonces, pues hombre, ya tiene años, Claro, y entonces ha llovido ya mucho desde entonces, ¿no? Y se podía haber hecho algo. Y claro, y muchas veces nos dicen, es que eso es un yacimiento. Y yo siempre lo pongo en contraste con dos yacimientos que hay aquí en Córdoba también, que uno es la ciudad de Fuente Álamo, que está en Puente Genil, una ciudad romana maravillosa, y además con dotada de unas condiciones de accesibilidad extraordinarias. O, por ejemplo, mira, la localidad querer de Lucena. Es poder, ¿no? Y la localidad de Lucena. También, que en Lucena tenemos un ejemplo. La necrópolis judía. También es un yacimiento. Bueno, totalmente accesible. Decía Javier que le gusta el turismo también de interior, pero claro, lo importante aquí es poder llegar. Efectivamente. Y en este sentido entra en juego el plan de movilidad sostenible en el plan de transporte metropolitano del área de Córdoba. Claro. ¿Qué valoración hace de este claro, plan? Claro, es que muchas veces la gente nos ve y dice, bueno, pues estar yo. Nosotros nos movemos mucho, ¿no? Nos movemos mucho, vamos mucho a Madrid, tanto al Congreso como al Senado, como un montón de sitios, y nos movemos mucho en tren. El tren, hombre, tiene sus limitaciones, porque, por ejemplo, no sé si los televidentes lo sabrán, pero solo podemos ir uno o dos en silla de ruedas en cada tren.
De manera que si alguna vez queremos ir tres, por ejemplo, pues no tenemos más remedio que ir a horas distintas. O, en fin, luego hablamos del derecho a la no discriminación. Claro, ¿no? Y entonces, pues eso, hombre. Pero vamos, hay que dar gracias a Dios, porque es que hace 10 años, por ejemplo, no podíamos ir a ningún lado, porque ningún tren era accesible. Sí, encima tienes que dar las gracias. Por supuesto, que estamos mejor, como dicen. Se han conseguido los niños en el colegio. A pequeño paso, pero se han ido. Progresan adecuadamente. Sí. Bueno, bien. Pero luego, claro, luego tenemos la intermodalidad, porque hay que vertebrar la comunicación. Es que alguien de Madrid, por ejemplo, puede decir, oye, yo quiero ir a Lucena en Córdoba. Pero claro, a Lucena no va a ir con el AVE, a Lucena llega hasta Córdoba. Y luego desde Córdoba, ¿cómo va hasta Lucena? Esa vertebración que se hace a través generalmente de los autobuses interurbanos, ahí está todo, casi todo por hacer, ¿eh? Ahí está casi todo por hacer. Hay rutas donde no existen vehículos accesibles. Claro, si el autobús no es accesible, no tiene la rampa para meterte dentro, pues tú no puedes subir al autobús. Y eso es, te puedo decir que el 75% de los autobuses de Córdoba interurbanos no son accesibles. Y entonces eso nos crea mucho problema. Yo, por ejemplo, cuando hablabas de Lucena, yo ayer fui en autobús a Lucena, en un autobús de la empresa Carreras, que está haciendo unos esfuerzos importantes por mejorar sus condiciones de accesibilidad y por dar servicio a las personas con discapacidad. Entonces, aprovechando esa coyuntura, yo he podido ir a Lucena, pero si no, no hubiera podido ir. Porque claro, nosotros como cuota cero, nosotros no recibimos subvenciones ninguna, ni queremos tampoco. Nosotros claro. No queremos estar involucrados en esa dinámica porque al final nos convertimos en oficinas de gestión de ayudas y de subvenciones en lugar de dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. Y entonces nosotros no queremos esas ayudas. Ahora, yo lo que quiero es que igual que un ciudadano puede ir a Lucena, por ejemplo, o a Peñarroya o a Hinojosa del Duque el día que quiera, a la hora que quiera, pues oye, yo me gustaría también tener esa posibilidad, ¿no? Pues teniendo esto en cuenta, Javier, no cabe duda de que aquí lo importante es que el principio de la autonomía personal debe presidir en todas las actuaciones y todas las medidas, ¿no?, que se lleven a cabo. No me gustaría despedirle sin hacerle una última pregunta de algo más positivo, más alegre, ¿no? Y es cómo surge ese viaje a Roma que le recibe el Papa. Aquello fue una sorpresa para nosotros. Y imagina lo que para nosotros fue que el Papa quisiera conocernos a nosotros, cuota cero. Que nosotros decimos, si nosotros no somos nadie, mira, no tenemos infraestructura, no tenemos personal contratado, ni personal liberado económicamente. Nosotros cuando vamos a cualquier, nos pagamos las cosas de nuestro bolsillo. Imagínate, y que el Papa dijera que tenía interés en conocernos a nosotros. Bueno, nosotros nos quedamos, vamos, imagínate, soltamos todo lo que teníamos en las manos y dijimos, vamos para allá, ¿no? Y fuimos, pero vamos, encantados. Nos recibieron maravillosamente, ¿eh? El Papa es una persona maravillosa, lo decía el otro día también en otro programa, es un ser de luz, ¿eh?, el Papa, ¿eh? Es una persona que cuando se te acerca como que ilumina todo el espacio que te rodea, ¿no? Es un ser de luz y fue una experiencia absolutamente mística y absolutamente maravillosa. Y nosotros, enriquecedora, que la pudiste disfrutar. Bueno, encantado nosotros. Encantada yo de haberle recibido aquí, Javier, muchísimas gracias, ha sido un placer. Esperemos que de cara a las elecciones los partidos políticos hagan su labor en esas mejoras y cumplan lo que dice siempre desde el consenso, como decíamos. Muchas gracias, Javier. Gracias, Miriam. Encantado. Bueno, pues nosotros nos quedamos aquí, pero recuerden que volvemos mañana a partir de las 3, como siempre, en Onda Mezquita 7 Televisión, en Córdoba de Cerca. Ya cortó.